Hola, hola, ¿cómo les va? Es un placer, es un gusto poder presentar este nuevo programa desde el día de hoy, de lunes a viernes, 8:30 de la noche, grábenselo en la cabeza, Desmarcados, un programa que hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes y con mucho esfuerzo también. Un programa, un espacio que tendrá información, análisis, conversación y les aseguro que mucha diversión. No solamente por la gente que estará presente en este lugar, en este programa, en esta mesa, sino también porque el sexto integrante de este equipo son ustedes. Son ustedes. Y quiero también agregar que estaré rodeado de gente que, desde que tengo uso de razón, he admirado. Desde que tengo 9, 10 años, los he visto jugar en equipos grandes del fútbol nacional, los he visto destacar, algunos los he visto jugar también en selección, los he visto ser campeones nacionales, los he visto jugar Champions League, que no es cosa menos, que no es cosa menos. Así que bueno, con mucho agrado, sin más preámbulo, muchachos, vamos a presentar Desmarcados y uno por uno los protagonistas de este nuevo programa. El primero, si me dice para ir a la guerra con él, yo voy con él. Un amigo, admiración total, desde que lo vi desde muy chico, desde que llegó, yo decía, este tipo es un sapo de otro pozo. Este tipo es harina de otro costal. Cuando llegó, yo decía, un delantero de otro lote para el fútbol nacional. Imponente, fuerte, potente. Le pegó la primera vez con la derecha y dije, este es derecho. De ahí le pegó con la izquierda un bombazo y dije, ya no sé con qué pierna patea, obviamente, este jugador. Pero un futbolista espectacular que creo que se ganó el corazón de todo Universitario de Deportes. Lo voy a presentar, muchachos. Para todos ustedes, el único, el incomparable, Roberto. No, todavía me dicen, Todavía. Ya van sacando la línea de quién puede ser. Estoy dando pistas, obviamente. Los polacos lo quisieron nacionalizar. Marcó una era con títulos nacionales. Ídolo en su equipo en Polonia. Así que bueno, para mí es un orgullo gigante poder presentarlo. Y ahora sí, para todos, ¡Mauro el Toro Cantoro! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Mauro, Mauro! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Mauro! No, pero pará, déjame solamente agradecerte, bueno, primero por estar acá, pero hubo algo que me encantó que me hayas dicho, que conmigo vendrías a la guerra. Tú sabes que es verdad, ¿no? Sé que es verdad y tú sabes que yo de igual manera, así que nada, para mí es un placer, primero por pasarla bien, por hablar de fútbol, que es lo que nos gusta, y con gente amiga. Amigos, así que nada más nada que decir. Y una sorpresa, aparte las de sorpresa que van a ver. ¿Te gustan las sorpresas, no? Uf, tengo ganas de soltar, pero tranquilo. ¿Te gustan los colores? Mucho, no mucho. Aparte, mucho mérito, bueno, de la gente que está atrás. Mérito tuyo, esto se hizo increíblemente rápido. Rosado, negro, no. Blanco, ¿a qué te recuerda? ¿Tu ídolo no se viste así? ¿Cómo? ¿Tu ídolo no se viste así? Sí, no, de rosa. Y tengo un hermano de negro, así que ahora vas a ver, tranquilo, calma. Sí. Calma. Pero... ¿Una chiquita de la U para este año? ¿Le tiene fe? Sí,
Sí, siempre. Los equipos grandes ilusionan, así te guste o no. El mercado, la UNC campeón, siempre ilusionan. Los equipos grandes son así. El 98 fue un año especial para ti, ¿no? Sí, ¿te cambió un poco la vida o no? Sí, me cambió la vida en todo sentido, porque era mi primera vez que yo salía de mi país, llegar a un equipo grande como la U. O sea, lo que significa ser delantero, lo que se espera, bueno, después pasó lo que pasó, gracias a Dios todo fue positivo. Te encontraste con amigos, futbolistas excepcionales, ¿verdad? Sí. Y obviamente alguien que para ti fue importante cuando llegaste. Y vamos a deleitarte a ti con esto, pero también al hincha de la UA, porque van a ver un crossover, como se dice hoy en día, que le va a gustar. ¿Ah, sí? Tenemos a alguien que no se quiso perder este debut y este estreno de Mauro aquí en Desmarcados. ¿Lo tenemos? Sí. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Bueno, aprovecho este videito para enviarte los mejores deseos, porque siempre que uno comienza algo, que emprende algo, es como un hijo que está por nacer, entonces uno está lleno de expectativas. Yo creo que con tu capacidad y con toda la capacidad y la buena gente ahí de la mesa que te rodea, seguramente van a ser un gran Desmarcados. Espero que así sea y aprovecho para mandarle un abrazo grande a todos, en especial a Mauro, y que de paso cuente cómo fue que nos volvimos de Campomar aquella vez. Les mando un abrazo grande y éxitos. ¿Qué pasó esa vez? Que tenía. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué habla de Campomar? ¿Te acuerdas cuando lo fuiste una vez a entrevistar que me dijiste contar algo? Se me pasó. Sí, sí. O no lo quise contar. Bueno, ahora lo está diciendo él. ¿Qué pasó? No, que a mí me habían contratado una marca de buses, ¿no? Conocida. Y en parte, no sé, de pago me dieron una camioneta. Y era 4x4, yo en mi casa andaba en bus. O sea, lo que me dieron una 4x4, la quería probar a toda costa. Y cuando sale de Campomar, tienes que salir a la derecha donde dice retorno a Lima. Y le digo al pelado, ¿para qué vamos a hacer retorno a Lima si es 4x4? Ese coso, viste, que tiene que pasar por él. La hacemos despacito, pasamos, le ganamos a todo. Y bueno, hicimos despacito y lo volcamos. ¿A qué hora más o menos? No, 7 de la noche, era de tarde, y se reían todos. Cuto, Guadalupe, todos pasaban y seguían de largo, y nos dejaron así, tuvimos que llamar a que nos vengan a remolcar. ¿Y nadie te da la mano? Nadie, estamos los dos así, casi besándonos con el pelado estábamos. ¿Qué me dices? Muy bueno, muy pero bueno. Pero tienes un mecánico en casa, como tu hijo Mauro, que es un capo en eso, no, y tú, capo, pero saliste capo, negado ahí. Capo, no, Maurito no existía todavía. ¿Ah? Maurito no existía todavía. Pero nada, hicimos los llamados, pero estuvo. Es una linda anécdota. Mira, ahí la gente está comentando ya. Grande Sisu, mandando saludos. ¿A ti te dicen Sisu o a quién? No, al pelado. Ah, el pelado. Sí. Agrandona. Todo no, tipazo, no, tipazo. Tuvimos una gran relación de familia cuando llegó y un gran jugador. Bueno, yo me fui rápido, me hubiera gustado quedarme, pero él demostró lo que es como jugador, como persona. Sí. Vital un crack, ese año. Crack. Sí, vital ese año. Al final, o sea, después. Porque esa primera parte del año es tuya. Sí, y después, bueno, él se hizo cargo y un gran profesional, un gran jugador también. Gracias, mi hermano. Gracias por estar acá. Nos vamos a pasar bien, nos vamos a divertir. Seguro. Dale. Bueno, Mauro Cantor, entonces, el primer presentado esta noche aquí en Desmarcados. El siguiente o la siguiente, vamos a presentarla. Vamos a, obviamente, darle su lugar acá porque es alguien especial, alguien que sé que le va a dar mucho a esta mesa, a este programa. Conozco su capacidad. Y creo que es una de las personas mejor informadas del país. No solamente eso, sino también creo que engrana muy bien en lo que es el análisis, en el debate. Ya lo hemos visto en las pruebas. Lo he vivido yo también porque realmente admiro su trabajo cuando hemos estado en otro espacio. Así que bueno, sin más espera, muchachos. Sin más espera, con ustedes, Darinka Zumaeta. Hola. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Dari, Dari! ¡Qué alegría! Ay, un gusto, amigo, el gusto es mío. Sabes que no me gustan mucho las introducciones, soy demasiado llorona, lloro por todo yo. Pero estoy feliz acá para hablar de fútbol, para seguir con esto de nuevo. Nerviosa como nunca, pero está bien. Nuevos inicios. Así que nada, muy contenta y vamos con todo. Que digan lo que digan, tú sabes que te valoro mucho, yo sé lo que puedes dar. Y sé que va a ser muy importante en esta mesa. Voy a tratar de aportar todo lo que puedo jugando. Yo también los he visto porque son bien viejos. Pero también los he visto de chiquita. Así ¿A ese muchacho lo conoces o no? Sí, claro, por supuesto. Mi amigo, que también lo he visto de chiquita porque somos los más jóvenes de esta mesa. Para ti también hay una sorpresa. De alguien ¿Para que, mí también? Sí, de alguien que yo considero un amigo. He crecido con él.
de mi generación en el periodismo. Así que bueno, vamos a ver el saludo para Darinka. En este caso, sí, a ti también, ¿ah? ¿Eh? A ver, vamos. Dari, amiga, te quiero mucho, me alegra poder verte desde este lunes en Desmarcados. Por favor, salúdame a toda la mesa y le deseo lo mejor. No me lo pierdo. Imperdible. Tipazo, ¿no? Muchos años con él. Sí, muchos años con él. El único sobreviviente de ESPN, ¿eh? Así que un saludo para Franquito y para todos. Espero que todos encontremos nuestro lugar después de esto, que los finales existen, así como los inicios, y ese es un nuevo inicio bueno para todos. Un año completo, ¿no? Mucho deporte, muchos campeonatos. Tenemos, obviamente, selección, hay Copa América, la U, a ver si puede volver a ser campeón, Alianza que quiere retornar y volver a conseguir el título. Año completito. Ya nos meteremos en el análisis, pero sí los equipos grandes clasificados a torneos internacionales, así que esperemos que Cristal también pueda avanzar, así podamos tener un año lleno de chamba y de buenos resultados para el fútbol peruano. En definitiva les digo, buena información y gran análisis. Gracias, Darinka, por estar acá. Gracias. Espectacular, ¿no, muchachos? Bien, ¿ah? ¿Eh? Bueno, el siguiente. Quizás dueño del gol más bonito de los clásicos del fútbol nacional. Recuerdo, año 2003, un gol con marca registrada. Sello propio. Él, entre los 10 máximos goleadores de Alianza Lima, voz autorizada para hablar de esto. Obviamente, también parte de la última gran Copa Libertadores que hizo Alianza en ese equipo. Obviamente que le supo ganar Estudiantes. Así que con mucho orgullo, arriba, gente, ¿eh? Arriba con el siguiente presentado, porque se trata de Henry el Pato Quintero. ¡Olé! ¿Qué tal? Bien, hermano. ¿Ah? Gracias por estar acá. No, primero agradecerte por la invitación. Creo que ya esto lo veníamos hablando algunos meses atrás. Y lindo. Primero compartir con gente amiga y compartir con Darinka, que recién la conozco hace unos días. Una chica increíble, y con el invitado que va a venir. ¿Sí? Ah, el invitado no, perdón. El otro que va a estar con nosotros en la mesa. Fichaje bomba. Creo que lo merecía Universitario por su centenario, creo. ¿Verdad? Ah, sí. Yo creo. Hoy, ¿quién es el fichaje bomba del torneo nacional para ti? De las contrataciones que has visto. No sé si tanto bomba, pero que regrese pues este Canchita, creo que es lo más importante que ahorita, ¿no? ¿Alguien no se ha querido perder el debut de Quinteros aquí? Porque yo ya sé que has tenido experiencia, te hemos estado viendo, sabemos tu capacidad justamente en las pantallas, sabemos de tu conocimiento, y bueno, alguien que para ti fue muy especial, muy, muy especial. Mira, ahí ya te están diciendo, no. Héctor Hernán Fierro dice, comenta bien el pat. Buen análisis, te siguen de otro lado. Pero bueno, este que vamos a presentar al siguiente momento, ahorita, es un tipo que creo que marcó mucho en el fútbol nacional y creo que para ti fue especial. Y lo llevas en el corazón, creo yo. Vamos, muchachos, con el saludo para el Pato. Hola, Mauricio, ¿qué tal? Es un gran placer poder desearte mucho éxito para el nuevo programa de debates de Marcados. Y me gustaría enviar un saludo especial para mi amigo Henry Quintero, quien hará parte de la mesa. Quinteros, fuerte abrazo, trae un montón. Todo aquello que hemos logrado juntos, y deseo muchísimo suceso. Que vaya muy, muy bien a todos ustedes. Desde acá de Brasil, un saludo especial. Y Henry, quédate cómodo para contar cualquier anécdota de nuestro tiempo. ¿Vale? Fuerte abrazo. Encantado. ¿Cómo se maneja? No, la verdad, fue uno de los técnicos que marcó, ¿eh? Marcó no solo de repente en su momento a la gente de Alianza, pero marcó, creo, a todos cuando pasó por Sporting Cristal, cuando pasó por la selección, creo, marcó un antes y un después en el fútbol peruano, la verdad. ¿Qué fue lo que más aprendiste de él? Lo que más te dio, digamos, Autori, porque acá pasó por Alianza, pasó por Cristal, por pasó selección. Por la selección. Que se trató mal, en la selección se trató mal, pero bueno, ya, eso lo hablaremos más adelante. Pero lo de Paulo es para sacarse el sombrero. La primera, varias anécdotas. El primer almuerzo del plantel. ¿Ya? La gente, su ceviche, todos el plantel ceviche.
Pablo Torres se para, todos con chichita, agüita. Se para Pablo y dice, bueno muchachos, no que ser hipócrita. Cerveza para todos en la mesa. O sea, fue así. Y después hay otro que estuvimos en el Cusco, nos dio permiso para salir después de un partido y la gente salió con su ropa de concentración. Al día siguiente fue todo un boom. ¿Por qué sales con ropa de concentración? Y toda la prensa habló. El profe dijo, el siguiente viaje, el que nadie lleve ropa civil no sale. Increíble. Puso los puntos en la mesa. Un capo el profe, un capo. Bien, hermano, gracias por estar acá. No veíamos proyectos sin ti, así que bienvenido. Dale. Aquí a tu nueva casa. Gracias, gracias, gracias. Bueno, el siguiente y último presentado de la noche. Jugador que marcó una época. Jugador que marcó una época. Jugador que marcó una época, obviamente. Recuerdo de muy chico, habré tenido que... Muy chico, no recuerdo la edad, pero de haber estado regresando del colegio, preparando ahí mi arroz con pollo, con mi salsita a la huancaína, con mi cebollita para degustar. Y realmente este señor me hizo parar de mi asiento. Pelota al espacio, año 2003. Un tal Alessandro Nesta le miraba el número de la camiseta, porque no lo pudo alcanzar. Estadio San Siro. 1-0. ¿Gol de quién? Del que vamos a presentar. Yo no sé, no se me sabrán decir acá la gente que es parte del programa, si volveremos a ver un futbolista en el corto, mediano plazo que pueda marcar en Champions League a un equipo como el Milan. Casi. Ah, ¿ya están llamando? Ah, en grupo. Ah, en grupo. No, pero acá no tiene que pedir disculpas, ¿ah? Acá estamos para valorar lo que hizo, obviamente. Para valorar lo que hizo en su carrera. Delanterazo. Así que bueno, por acá seguramente va a aparecer. ¿Va a aparecer? ¿O no va a aparecer? ¡Con ustedes! ¡El gran Andrés, el Cóndor Mendoza! ¡Hermano! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cóndor, Cóndor! ¡Olé, olé, olé, olé! Te está llamando. Cóndor, me está llamando, hermano. Acá. Gracias, gracias, gracias. Acá no tienes que pedir disculpas, hermano, ¿ah? No, no, no. De verdad, gracias por la invitación de estar acá. Bueno, es la primera vez que voy a hacer... La vas a romper, hermano. Esperamos que todo salga bien, pero igual, gracias a todos, ¿no? Bueno, ahí está mi hermano Cantoro. Al creo Pato no, también lo conoce. Al Pato, ¿no? Bueno, la señorita recién lo he visto por mi pie. ¿Ya ves? Bueno. Otra cosa, ¿no? Sí, sí. Otro nivel. ¿Un gol en tu carrera? ¿Ese que mencioné o hay otro más por ahí? No, de la Champions, yo creo que es el de la Champions, ¿no? Sí, sí. Fue lindo, porque ganamos 1-0 allá en Italia, ¿no? Este gol al Milan, al Dortmund... Claro, el Dortmund también, claro, de penal, también uno de tiro libre, que fuimos para ir en la pre-Champions, ¿no? La pre-Champions, sí, sí. A ver, ¿qué dice la gente? Juan Pito Rico dice, Cóndor, pídeme perdón. Ya te dije, acá no tienes que pedir perdón, hermano. Yo me imagino que la gente acá va a estar... Acá no tienes que pedir perdón, para nada. Cada rato va a estar... Ahora, para ti también hay un mensaje, ¿eh?, de alguien que fue especial. Sí. ¿Quién te marcó como técnico acá en el Fútbol Nacional? Sí, Franco. Franco Navarro. Sí. Bueno, justamente él... Lo tenemos con un saludo que ha conseguido la producción. A ver qué dice el gran Franco Navarro. A ver. Hola, Mauricio. Quiero felicitarte por tu nuevo programa, Desmarcados. Espero que les vaya muy bien. Y mandarles un abrazo y felicitaciones también a todos los miembros de este programa. Especialmente a Andrés Mendoza. Así que, Andrés, todo lo mejor para ti. Todo el éxito del mundo, muchas bendiciones. Y por favor, cuenta el día que tu mamá fue al club cuando el Chiqui García no te consideraba. Te mando un abrazo. Bendiciones. ¿El Chiqui no te quería poner? ¿El Chiqui no te quería poner? Ah, no, lo que pasa es que, claro, Chiqui me... No, no es que me iba a poner, me puso de lateral. Ah, de lateral. Sí, yo no juego de lateral, no, yo juego de lateral. Entonces mi mamá vino con mi papá. Pero tenía razón tu mamá, porque después claro, creo que marcaste una diferencia. Claro, ¿no? Claro. Entonces vino y hasta que se metió a la cancha. No, mi hijo no puede jugar ahí, que tienes que cambiar de posición. Entonces, bueno, ya después más adelante me puso de delantero. Y yo me fallé un gol. ¿Cuál era su mamá? Para que vea que su hijo hizo, ¿no? Para que, bueno, vean, no, que su hijo no puede jugar de lateral. Pero bueno, igual jugué de lateral y hice gol también, ¿no? Pero ¿y bueno, a quiénes ponían de delanteros ahí? En esa época. Eso ha sido que.
Cuando fuiste a dar Rosinaro López. Ah, era antes, ya. También estaba. ¿Es el 96? Claro, hasta difícil. Pero bueno, y de ahí, bueno, ya con Franco, pues, de verdad que fue con él que despegué, ¿no? Alfredo Gamarra dice, Cóndor, Díaz es tu hijo, dice. ¿Ah? Pero tres dedos le metiste, ¿no? Segundo sí, palo. Sí, tres dedos, de verdad. ¿Algún apunte más, Mauro, de Andrés? Muchas. ¿Que después del gol o qué? No, nah, mentira. No, y se le nota. Noble, buen tipo. Y además, si es tu pata, es porque es buena gente. Está un poco nervioso. ¿Ah? Un poco nervioso. Ya ves. Bueno, muchachos, así, con toda la mesa, los cinco integrantes, empezamos Desmarcados. ¡Vamos! ¿Verdad? Sí, está bonito, ¿eh? El aire, ¿no? El aire, está reclamando, reclamando aire acondicionado. Voy a empezar, ya. Es que por tu estilo, no te querés sacar la casaca, hace calor. No, pero es. Necesita aire. Tiene que ver aire. Su look, su look. Claro, tú sabes. No, pero se está bien. Está bonito, lindo felicitarte. No, a todos, ¿no? A todos, ¿no? A todos los que han sido parte de este equipo, son parte de este equipo. Obviamente, hay un juego de luces también, ¿eh? No sé cómo contar, no hay discoteca. No hay discoteca. Ahorita no piden chelas, tranquilo, ahorita pedimos chelas. Ya, sí, también. Por supuesto. Pero bueno, vamos con la gente, ¿les parece? Claro. Vamos con la gente a ver qué comentan. Mano, ¿qué tal producción? Dice Pedro Sánchez. Bueno, acá hay que darle el crédito a todos los que son parte. Omar Quispe, Abraham, parte del departamento tecnológico de Desmarcados, pendiente del sonido. También con los muchachos, Jairo, Jesús. Tenemos en el equipo también a Lisandro. Está Mariano López, que va a ser importante con la estadística, con los números, con la información. Aarón, el popular Brenner, ya le pusieron la chapa también. Bautizado. No sé si habrá alguno más, pero bueno, nos presentamos de esta manera, ¿no? Y vamos con más comentarios a ver de la gente. Ricauri, revélanos cuántos millones, dice. No, hermano. Acá nos hemos gestionado bastante bien. Con las marcas que se han interesado. Pato por ti, me volví Quinteros, dice Víctor Pillaca. ¿Ah? A ver, ¿alguno más? Mucho chocolate, dice Carlos Arce. ¿Metía chocolate ahí el Pato en el juego? Sí, mucho. Ustedes se enfrentaron en Polonia, ¿no? Él después llegó con el Lech Poznan. Sí, yo vi después ya Mauro, ya ídolo allá. Ya Mauro, tú ya tenías ahí en el año... No, tenía ya un par de años, bastante. ¿Un par de años? ¿3 años? Sí. Sí, así es. Pero siempre dije lo mismo, ¿eh? Y él lo sabe, y por él le cueste más decirlo, pero Lex no, era uno antes de su llegada con Hernán, que después, ¿no? Nosotros eran partidos no accesibles, pero eran. Y en la llegada de ellos ya llevaron a otro nivel a Lex, hace un equipo fuerte, un equipo que. Creo que en un día nos metieron como 4 en nuestro campo. Salieron campeones. ¿Cuatro, ganado? A la Juventus lo han ganado también, ¿no? 1-0 con gol de Arboleda, creo que a vez. ¿Ves? Claro. Sí. Cuando recién aparecía un tal Robert Lewandowski, ¿no? Porque lo tuviste en las prácticas. Claro. Lo que pasa es que a Lewandowski lo contratan, siempre lo dije, en el segundo profesional, por un momento, pues, un chico con cantidad de goles importantes que después ya sabemos lo que ha hecho toda la carrera. ¿Te lo cruzaste tú? ¿A Andrés allá? No se lo cruzaron todavía, ¿no? No hemos jugado. ¿Afuera no? No. Acá sí. Hemos jugado juntos, claro, en Pacífico. Después fue espectacular habernos cruzado ya como compañero en Pacífico, sí.
A ver si tenemos más comentarios, muchachos, a ver si nos ayudan con eso. Vamos con comentarios de la gente aquí en el programa. Pero bueno, partiendo justamente de lo que vamos a hablar, no vamos a quitar el foco principal a lo que es el juego, siempre lo más importante, vamos a respetar lo que es el fútbol en sí. Información de la U hay, Darinka, con respecto a lo que pueda pasar. Ya vimos esta presentación en la Noche Crema, vamos a intentar hablar un poco de todos los equipos, obviamente también, de Alianza con el Pato, también de Cristal, con Andrés, con estas renovaciones que hay en planteles. Pero en la U, bueno, se vio otra dinámica con el ingreso de Concha, de Celi, sí, ¿verdad? Pero hoy se probó algo distinto en cuanto a información, Darinka. Se probó lo distinto que se probó en Universitario fue que el ecuatoriano jugó de lateral volante. Pensábamos todos, creo que lo iban a traer para jugar en línea de cuatro, porque lo hemos visto en Ecuador más de como un extremo que de un lateral volante. No sé si su principal virtud sea la, defender o en el repliegue hacer buenos movimientos, pero lo probaron hoy de lateral volante y le gustó a Bustos, así que podemos tener novedades. Y puede ser sentar a Cabanillas y obviamente a Bolívar, ¿no? Que por más que hizo el autogol en la presentación, creo que ha hecho un buen torneo el año pasado y creo que con Cabanillas estaban ahí peleándose el puesto. ¿Ves a Cabanillas de suplente en la U, Mauro? No, a mí no me gustaría. Más que si lo veo, no me gustaría, pero viendo lo que se habla, le están trayendo un lateral volante, digamos, y... Sí, para mí es un jugador que hizo méritos como para que por lo menos se le respete el puesto. Después, bueno, son temas que pasa por el entrenador. Creo que el otro día hizo un partido en general discreto, no más que eso. Se encontró con otro tipo de equipo. Sí. Le costó. Creo que hacía tiempo que no veía que patee de lejos. ¿Tú te dabas cuenta? Tener, no. Por cómo, dónde recibía Calcaterra el balón, ¿no? Lo recibía casi como siendo un lateral y con Quispe no veíamos eso. Entonces, si tú buscas el reemplazo de Quispe, no necesariamente es Calcaterra, por ahí puede ser cancha. Uno de los partidos que más se retrasó. Claro. Flores. Sí. Flores se recogía a recibir balón porque no le llegaba con esa fluidez que por ahí con Quispe, ¿no? Lo que pasa es que, Mauro, creo que no hay uno en el plantel. No hay. No hay. Quizás algo que se pueda asemejar, quizás este Canchita de repente te la puede llevar un poco más arriba. Pero la inventiva que tiene Quispe o esa improvisación no la tiene en el plantel. Quizás de repente se va a llenar con Concha, con Canchita, con Flores, Ureña, creo yo, y después no hay esa inventiva en el prego. Claro, cuando entró este Concha yo creo que mejoró bastante, sí, la U, ¿no? O sea, tenía mala pelota y también le daba... Es que también entró con esa gana de ser nuevo, todo lo que se habla. También. El otro que entró creo que bien fue Celi, claro. Parecía, sí, que a él lo habían presentado, parecía que era el sí, nuevo. Sí, 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 sí. Porque ser consciente si el año pasado no tuvo minutos. Claro. Andrés, ¿a Concha lo ves titular en la U, jugando en esa posición? ¿O de repente va a haber un lugar para uno y no para los dos, hablando de Canchita y Concha? No, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que Concha, bueno, lo poco que vi de él, o sea, recibió la pelota, buscaba mucho que se la den, jugaba mucho con Celi, que entraron los dos. Yo creo que, bueno, la dupla me gustó, ¿no? Yo creo que sí, me gustó mucho porque, claro. Y los pases que daba, claro, Concha marcaban una diferencia, sí. Le dio un par de pases a Dorregaray que fueron obviamente no terminaron en gol, pero fueron buenos pases. Lo que sí, Mauri, no te aseguraría más bien que Perejede siga siendo titular, porque con Fossati era titular indiscutible, porque era un equipo más intenso. Ahora creo que con Perejede ahí, por ahí podrían jugar Concha por un lado y Cancha por otro. Ahora, se le facilita también el juego, pero también la propician ellos, ¿no? Concha hace que le expulsen uno al rival, claro, se quedan, correcto, con 10 y perfil invertidos, ¿no? Celi jugando de interior a la derecha, Concha de interior a la izquierda, Celi facilitándole un poco más la vida a Polo, lo veo mejor físicamente también, lo discutía y lo hablaba también en el programa de la tarde con Michael, pero bueno, para completar el equipo, y bueno, acá podemos hablar del ataque, Dorregaray, Andrés, Mauro, ustedes que son los atacantes de la mesa aquí, los atacantes de la mesa, ¿son fichajes de nivel centenario para un equipo? O sea, rutilante. O sea, ¿lo ven a Dorregaray como el gran 9? No. Pegue, Mauro. La verdad no, pero no significa que le pueda dar resultado. Claro. O sea, eso es diferente. Que te marque de repente 12, 15 goles por temporada, de repente eso te da algunos resultados. Sí. Pero de que sea
no sé, una contratación para un centenario, creo que no, ¿no? Tiene un 9, cuatro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tiene cuatro pasa? Chances, acuérdense que Valera está suspendido cuatro fechas. Las cuatro primeras fechas, sí o sí va a ser Dorregaray titular. ¿A ti te gusta Dorregaray, Andrés? Bueno, lo poco que vi, de verdad, bueno, es lento para mí, o sea... Dilo que te parezca, hermano. Es lento, bueno, es alto, ¿no? Yo creo que por arriba, claro, por arriba es como el mexicano, ¿cómo es? No, el mexicano. ¿Cómo se llama? Peruano. Ormeño. Claro. Por ahí. Pero igual, o sea, es alto, yo creo que por arriba va a ganar toda siempre. No, pero bueno, es lento. Bueno, para el fútbol peruano yo creo que... Por ahí que él, poco a poco, como dice Valera, no va a jugar cuatro partidos y creo que puede mejorar. Pasa que la gente de la U también, como dice el Pato, que te haga 12 goles... Probablemente quizás lo haga. Toda la temporada, ¿no? Lo que pasa acá, Cacas hace hincapié en que es el centenario de la U, que correcto. Es verdad, es importante. Pero creo que tanto Alianza como la U o Cristal estamos esperando que den un salto de calidad a nivel internacional. Sí. Porque, el comentario anterior. Porque creo que a nivel nacional, tanto Alianza como se va a pelear ahí el título. Problema, no quiero citar ahora Alianza porque no es el momento, pero digo, con tantos problemas que tuvo la segunda parte de Alianza del año... Llegó a jugar igual una final, ¿me entiendes? Correcto. Entonces, a nivel nacional... Con el plantel que hay, se puede pelear títulos, sin, correcto. Sin Britos y sin Dorregaray, la U iba a pelear igual el torneo. Correcto. Por citarte así, ¿no? Sí. Entonces, al tener estos refuerzos, el hincha, estoy seguro que si ahora que nos puede dejar mensaje el hincha, espera ese salto de calidad... A nivel internacional, sí. Como lo esperamos todos, ¿no? Está bastante exigente el hincha porque no se han quedado contentos con la noche crema, ni con el espectáculo, ni con el partido. Lo que sí es cierto es que por ahí Dorregaray tiene un plus si juega Concha, que con ese tipo de pases no va a necesitar salir tanto del área, ¿no? Claro, lo que pasa es que Concha sí tiene ese pase filtrado entre líneas, claro. Que nadie se atrevía. O sea, mayormente son los pases laterales a los costados para sacar los centros, pero Concha sí tiene ese pase que se atreve. Es que pisó zonas que Calcaterra no pudo en correcto. El primer tiempo, me parece, correcto. ¿No? Creo que asumió también otro riesgo, se puso a jugar más adelante, creo que el partido también se le facilitó por lo que dije anteriormente. Uh-huh. Y si vemos este Concha con contacto con la pelota, creo que puede ser muy importante, ¿no? Porque eso es lo que se le criticaba, que era a veces muy como esporádico, no era intermitente, un líder del juego, digamos, correcto. ¿Verdad? Yo creo que le gusta mucho el perfil izquierdo para buscar enganchar y dar ese pase, ¿no? Ahí decía, cuenta Rodolfo Miñán, decía, ¿no? Sí. ¿Ese era el comisario? Era un delantero de, ¿no? Del Minas, ¿era? Del Unión Minas. Él decía, el comentario que estaba decía, la U necesita un volante como el Paz. ¿En algún momento te buscaron de la U? En el año, después del centenario, me acuerdo que eso, el tema del fondo blanquiazul, ¿se acuerdan? Que compraban los pases de los jugadores. Los inversionistas, habían dos que eran socios de la U, nada más. Que quisieron conversar conmigo, pero ahí nomás, que fue algo directo, ¿no? ¿A ustedes lo buscaron? ¿A ti, Andrés? Bueno, tú naciste en las entrañas de Cristal. No, digamos. A mí sí, cuando estaba Ñol. Porque, cuando estaba Ñol. Claro, cuando estaba Ñol, cuando yo estaba jugando en México. Entonces Ñol me dijo, oye, chakra, porque me dice chakra, ¿no? ¿Chakra te dice? O vudú me dice, ¿no? Entonces me dice, oye, yo estoy en la U, pero si yo me quedo, yo te puedo traer. Claro. ¿No? Pero bueno, nunca, bueno, al final Ñol se fue, ¿no? Entonces ya nunca tuve. ¿Te seducía a jugar en la U? Yo normal, o sea, obvio que es club grande, ¿no? Hay que ver qué se siente, ¿no? Estar ahí, poner la U en Alianza también, ¿no? Lo pensabas dos veces, ¿no? O tres, o cuatro, o cinco. No creo. ¿Ibas? La decisión, no iba. Igual antes era más fácil irte de un club a otro que ahora, ¿no? Ahora te la pidan si te vas de Alianza a la U o de la U a Alianza. No, pero antes Alianza también era más complicado. En el centenario Alianza se jaló, creo que a... Sí, pues, pero lo que pasa que Marco cuando se va, lo que pasa que Marco sí, la gente sabía que era hincha de Alianza. De ahí el que se jaló fue Decidio también, un poco, pues, pero antes sí. Lo que pasa que ahora el tema de las redes te chanca. Claro. Eso sí. A ver si nos ayudan. Me dicen que el micro del Pato no se escucha bien. A ver si nos ayudan en producción, por favor. Sí, ya está. ¿Ya está corregido? Bueno. ¿Qué les iba a comentar también? ¿A ti te llamaron de otro equipo o no? O sea, me hablaron de Cristal, del 98. ¿De Cristal? Sí. ¿Pero por qué no? Fue una conversación, yo recién llegaba. Imposible que irme. Aparte era todo un lío porque yo pertenecía a Vélez, claro. O sea, estaba préstamo de la U, no era que yo me podía ir simplemente a Cristal. ¿Coinciden? Dice, sí. Rodrigo totalmente, ¿sí? Sí. No es porque esté acá, ¿eh? Pero Mauro te gira, te pega tanto con derecha. Tú mismo lo presentaste, claro. Te pega con derecha, te pega con izquierda. Yo no sabía si eras derecho o eras zurdo, cuando te vi de chico. Sí,
Hoy, como hincha de Alianza, ¿te dolió el pase de Concha a la U o no tanto de repente como no tanto, otros, la verdad otros que no. Pasos de ciertos jugadores de un equipo grande o clásico al otro rival de siempre? No tanto, la verdad que no. No, o sea, no es que quizás Concha fue un jugador muy determinante en Alianza como para que me duela, se podría decir. Pero no me dolió. No fue un paso, por ejemplo, tan sonado. El de Marco fue duro, ¿no? Sí, en ese momento Marco sí marcó una diferencia muy grande en la U. Pasa que fue tricampeón con Universitario y después pasar al clásico rival, donde Marco siendo figura pasa. Yo creo que al hincha de Alianza le quedan dudas por la forma en la que Concha jugó las finales, ¿no? Porque si bien fue un jugador importante para el bicampeonato, creo que para la lucha por el tricampeonato, las finales las jugó distinto. No quiero dar calificativos, pero la jugó distinto. Entonces al hincha de Alianza le quedó ese. Había muchos hinchas de Alianza que después de la final decían: no me quedarán dudas de que va a ir a Universitario. Entonces, por eso el hincha de Alianza no está tan afectado con el. Es un fichaje más bomba desde lo mediático que desde lo futbolístico. Correcto. Mira, yo creo, para mí creo que es un buen fichaje, hablando de lo que es el torneo nacional, porque hemos visto año 2021. Sí, y el 22 fue clave. Sí, no determinante sí, no como Barcos, pero fue importante, pero, ¿verdad? Sí. Por eso, ¿qué les hace pensar de que eso no lo puede llevar a la U hoy? Obviamente, no, hay de entornos que hace mejores a los jugadores. De y hay que jugadores que hacen sí mejores lo pueda llevar, también. Sí lo puede llevar, porque quedó demostrado solo con esos minutos que tuvo ahora en el partido de presentación de la noche crema. Pero creo que el hincha de la U le va a exigir un poco más. Que se pase bonito, que se juegue bonito, que esos remates... Yo creo que le va a exigir más, dependiendo de los resultados cómo se estén dando. Andrés, ¿Valera o Dorregaray para ser titular en la U? Valera. ¿Valera? Sí. Bueno, por el momento es el ¿cómo se llama? ¿El 9? ¿Dorregaray? Claro, porque Valera no va a estar, pero va a estar 4 fechas suspendida. Entonces, pero para mí Valera, ¿no? Bueno, ahora, por ahí que le puedo dar una oportunidad a Olivares, ¿no? Ah, claro. También. Más funcional, ¿no? ¿Cuál de estos delanteros se parece más a Mendoza? Ninguno. Ninguno. Ahora, ¿alguno de estos delanteros nacionales los ves repitiendo o de repente llegando a un equipo de Europa? ¿O crees que esos tiempos han pasado y de repente nuestra realidad es otra? Quizás por ahí llegar a Estados Unidos, quizás por ahí llegar a México. Porque no se ve esto, ¿no? Antes, con 20 años saltaste a Brujas. Claro, con 20 años. Hoy no se ve. ¿O sí se ve, Pato? No se ve. O sea... Saltar de una liga importante, no sé. Aparte los jugadores ya tienen más de 26 años, 27 Correcto. Años. Sí. Ya irte a Europa a esa edad creo que no marcas una diferencia, sobre todo desde lo físico. Se notó mucho, por ejemplo, en Alianza, la diferencia de Catriel y de los demás físicamente. Entonces creo que la formación acá no es la mejor, ¿no? Y vamos a hablar un poco de eso también, ¿no? De Alianza Lima, obviamente, de la presencia de Rodríguez, que creo que le va a dar otro vuelo, Pato, a Alianza. Creo que Alianza necesita esa pausa. Pero líneas finales de lo que es la U. ¿Es el favorito, Mauro, para ser el campeón nacional? ¿Para repetir el plato? Está entre los favoritos. No sé si es el favorito, sino que está entre los favoritos. Porque uno habla de Alianza, que obviamente ya nos tocará hablar, pero bueno, ha presentado un plantel, un equipo que hay que tomarlo en serio. O sea, rápidamente en esto que se vio, sí se nota una diferencia. Cristal, lo hemos visto lo que ha hecho en los amistosos, pero bueno, hay equipos también que se están formando bien. Claro. Melgar, Vallejo. Que o sea, Melgar siempre, Mauro, que Melgar siempre ha estado, siempre, los últimos años ha estado peleando arriba, sí, ha estado metido Melgar. Siempre. Se ha reforzado también, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es bueno, vamos a tener un torneo que, pero sí, volviendo a la U, lógicamente, como te dije en la presentación, así no hubiera traído a nadie, un equipo como la U te ilusiona al hincha a pelear el torneo. Ahora, el que siempre sobresale es Ureña, ¿no? Sí. Juegue bien, juegue mal, siempre parece Ureña, me parece un jugador muy completo. Creo que incluso cuando la U andaba no muy bien en el partido, tú veías los uh-huh. cambios de frente que hacía Cabanillas con una precisión importante. Parece que no tiene presión para jugar, que no se siente presionado y es eso es importante para un volante. Es que no le han traído competencia para que también tenga esa presión, claro. Porque es él y nadie más. Después lo tienes Correcto. A Murrugarra, que tampoco que la distancia entre uno y otro es bastante eso grande. Es verdad, eso es lo que no le has traído a nadie. Eso es verdad, y al jugador a veces le hace bien. Correcto. No es el caso de Cabanillas, por ejemplo. No es el caso de Romero. Ahí tenés dos casos que son pibes del club que te están ya trayendo a alguien a tus espaldas que no, que te sentís esa presión. Romero ayer, bueno, no sé si partidazo. De la selección, sí. ha sido la figura del sub-23.
Para mí tiene que ser titular yo creo, Romero. Yo creo total, que Romero iba titular. A ser este el arquero titular. Lógico que se lo puede ganar ahora el bajo los entrenamientos y todo ahora eso, es pero lo han traído a para que sea... No, pero pará, correcto. Pará, Brito, sí. Estamos hablando de un tipo, gran arquero que lo ha demostrado rápido, se adaptó porque tiene experiencia, mejor arquero de Uruguay, está todo bien. Pero el titular es Romero. Claro, yo creo en eso. Y creo que el club tendría que creer en Romero. Claro. Bueno, Mauro, tienes una fija en mente para los partidos de esta semana. En www.teapuesto.pe encontrarás la mayor cantidad de eventos disponibles. Escanea el QR que ves en pantalla o entra al link en la descripción. Regístrate y duplica tu primera recarga. Gracias, Te Apuesto, tu pasión en todo lugar. De esta manera le damos la bienvenida, obviamente, a Te Apuesto, que está con nosotros desde el minuto cero. Desde el minuto cero, obviamente, en esta nueva propuesta, en este nuevo programa. ¿Alguna más? Bueno, por ahora esto. Vamos a hablar de Alianza, ¿les parece? Dale. ¿Qué sensación deja este equipo Pasto con la presencia de Restrepo, con nuevos nombres también, ¿verdad? Está Sebastián Rodríguez, que entró poco tiempo en el último partido. Pero, ¿qué te invita a creer que Alianza puede recuperar el trono en este 2024? Primero con un nuevo técnico, ¿no? Un nuevo técnico de repente que está fortaleciendo la línea 3. Que lo más importante creo de Alianza es de tres cuartos de campo hacia arriba, que la línea 3 está dejando mucho que desear, quizás no solo no como esquema, sino creo yo por los jugadores que están ahorita jugando, creo yo. Después lo de Serna, lo más interesante creo que es lo de Serna, que el primer partido cuando lo vi que iba a jugar por derecha, yo creo que de repente no le daba y iba a llegar con las justas arriba, ¿no? Yo te lo decía, hablábamos fuera de cámaras. Pero sorprendió, porque en el uno contra uno es muy fuerte, ¿no? Pero yo lo pondría atrás de Barco, creo yo. No decide bien los metros finales, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque yo creo que ya llega, porque te corre que 60, 40 metros, te corre por derecha y cuando ya está por definir, yo creo que ya llega sobre con la pelota encima, ¿no? ¿Dari es víctima del sistema? Yo creo que sí, y creo que todo Alianza es víctima del sistema porque siento que le falta, ¿no? ¿Sabes qué le falta a Alianza? Vinculación con la pelota. Uh-huh. Creo que ni Catriel ni Castillo te dan ese pase, eso sí. para alimentar a Barcos, por ejemplo, y Serna, como dice Pato, sí, te pasa el ataque, todo es rápido, pero no decide bien en los últimos metros del campo. Andrés, si te tienes que poner el traje técnico de Alianza para el debut del fin de semana, ¿lo pones de saque a Rodríguez, al uruguayo, ya para que obviamente vaya engranando en el equipo? Yo creo que sí. Sí, 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 para que dé este fútbol también al equipo, ¿no? Pero igual, a mí lo que me gusta es lo de Serna. A mí me gusta que Serna solamente llegue de mitad de cancha. Claro. Para adelante. Porque porque ese sistema él baja mucho. Entonces no llega. Llega desgastado. No llega. Lo mejor de Serna se vio en el 4-3 de ADT, ¿no? Y Barco para mí tiene que jugar solo. ¿Solo? Sí, porque él se recoge mucho y lo saca mucho del área. ¿Sientes que lo complica como delantero a Barco jugar con Waterman? Adelante. Sí, él se acomoda más solo, ¿no? ¿Y cuando llegue Sabac? Bueno, ahí pues ese es otro problema, pero igual yo creo que Cristal cuando en esa buena etapa de la final del 98 eras tú y Nilson Esidio, ¿verdad? Detrás jugaba Ferreira. ¿Te sentías más cómodo así? Aunque tú eres lo que pasa es que tienes otro corte de jugador. Nilson es pivoteaba, entonces como yo era rápido, entonces me ayudaba ese juego, ¿no? Entonces él pivoteaba, yo me iba, ¿no? O sea, no hacía lo que hacía él, pues obvio. ¿Cuántas pelotas te puso el pelado Ferreira? Puta, un montón. a él le debe un gran porcentaje de pase. ¿Sabes qué? Mira. Con la mirada como Mauro. Tú agarra y corre. Yo te lo voy a poner. Nada más. Al final ganamos y de la figura somos los dos. Así. Ay. Así me decía. ¿Y te daba algo? ¿Le dabas algo? No, nada. Pase, el nada. Se iba al casino a jugar y todo. Sí. ¿No? Pero igual, o sea. Se iba al casino a jugar. Sí, sí. Era casino. Ah, sí. Pero no, igual, pero, o sea. Pero gran 10, ¿no? Y en esa final... Era Ferreira contra Grondona al final, ¿no? O sea, sí. Llegaron buenos jugadores. Me parece que antes llegaban mejores jugadores que hoy. Sí. Me parece. O sea, en tu etapa, a tu equipo llegó Paliña, ¿no? Sí. A tu equipo llegó Paliña alguna vez. Llegó Paliña, siendo ya campeón en la Copa Libertadores. Llegó hasta selección de Brasil también, Paliña. Lo que pasa es que, no sé si mejores, pero de buen pie. O sea, el pelado Ferreira era un capo. Venía de Colombia. De Colombia, la América de Cali, creo, ¿no? Sí. Siendo figura. ¿Tenían mejor equipo que ustedes en esa final? ¿Los de Cristal? Estaba parejo. Estaba parejo, ¿no? Estaba parejo. Gustavo en Buenos Aires me dijo que el pelado tenía mejor equipo que nosotros. Claro. Siempre el campeón es el mejor. Y a veces no es.
Claro. No lo digo por al contrario, tener un equipazo, tipos que se fueron como él a Europa después, uh-huh. O sea, creo que en el eso 97... No, paso, Andrés tipo. Explota en el 98. No, yo 98, sé, pero en el 97 venía de, claro, de finalista. Sí. Sí. No, de Copa, porque algunos partidos de Copa Copa Libertadores, Cristal. Estamos hablando de un Cristal imponente, uh-huh. Digamos, recordado por todo. Y ese año le hace goles a Alianza, en Copa creo también, le hace goles a la U, sí. ¿Verdad? Pero yo siempre le he hecho gol a la U, Alianza. O sea, sí. Que... Siempre. O sea, es verdad, siempre. Facilito. No, siempre. Siempre. Cuando jugábamos en menores, ay, Dios mío, chápenlo. Misma generación, ¿no? Pero, parece una clase. Va a ver, no. va a ver. Para. Es el primer programa. Ya después vamos a ir contando más anécdota. Pero ahora, ya que él dice esto de que la hacía la U a Cristal, en Pacífico nosotros necesitamos ganar hasta en las prácticas. Ese camerino haber sido bravo. En Pacífico necesitamos ganar hasta en las prácticas. De todos los puntos, todos necesitamos. Y le decimos, André, dale, por favor. Yo juego bien con Cristal, U, Alianza. Y es verdad, le hizo gol a ellos, a los grandes. Monstruo, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo empiezan las clases de inglés? Porque me han dicho que eres bravo ahí con el idioma, ¿no? ¿Pero qué hablamos nosotros? Yo cada vez que los escucho, digo, ¿cómo puede ser un peruano y un argentino que hablen en inglés, hermano? ¿Ah? Son códigos que nosotros... ¿Pero cómo se saludan? A ver, si se ven así un día normal, Mauro, ¿cómo se saludan? Si te muestro los audios que mandan... Todo el... Salúdense, pues, salúdense. No, Mauro, también. No seas bravo. WhatsApp men. No, y él dice un par de palabras. Él sabrá mejor que yo inglés, de verdad. Pero él tiene flow, ¿no ves? Así es. Ahora, ese rapero. Andrés, pasaste por varios países, ¿no? Obviamente, Bélgica, Francia, Rumanía, pasaste, ¿no? Rumania, Turquía. Ucrania, Turquía. ¿En qué idioma hablabas? ¿O nunca pudiste hablar? No, igual el inglés, pero igual siempre hay un traductor, ¿no? Siempre. Pero igual siempre hay un latino también, o sea que... ¿Siempre te juntabas con el latino? Claro, siempre, pero a veces, bueno, en Turquía, pues ese idioma no, jamás. Debe ser complicado, ¿no? No, sí. ¿Ustedes cómo le llevaban en Polonia? En inglés, pero no sabe inglés, pero tratar de adaptarse lo más rápido al polaco. Ahora, sea, tú estuviste como 10 años, ¿no? Sí, sabe, pero exacto. Perfectamente. Dicen tú me comentaste que el polaco está entre los 3 o 4 idiomas más difíciles del mundo, sí, ¿no? Sí, sí. Porque tiene un montón de letras, ¿no, Mauro? O sea, la letra A... La A sí, es diferente, como... según cómo tú... ¿Qué oración querés decir? Claro. Se pronuncia diferente, es un lío, de verdad. La A, una colita hacia abajo, tiene un acento, sí. Tiene un palo hacia arriba, o sea... La U es la L. Claro. La L es la U en Polonia. Ayer le pusieron profesores. Sí, pero... A mí también me pusieron allá, pero... Ah, sí. Pero duró muy poco ese profesor. Difícil. Aparte uno llegaba cansado de entrenar. Y terminaba así. Hacías así en el almuerzo y tocaban timbre que venía el traductor. No. A ver, para finalizar, obviamente, el programa también. Hay lugar para la información, ¿no? Tengo información justamente de Alianza. Yo no sé qué va a pasar con Zambrano. La verdad que no sé qué va a pasar con Zambrano. En Alianza han decidido que no continúe, evidentemente. No les ha gustado lo que ha hecho, me imagino, en el 2023 en cuanto a rendimiento. Se lesionó mucho tiempo. Y sabemos que llegó una oferta de Lanús, que incluso es atractiva, según lo que me cuentan. ¿Eh? Sí. Era atractiva, pero por decisión del propio jugador, la han desestimado. ¿De Lanús? Y no. De Lanús. Bueno, ahora se fue Lema. Lema, ¿no? Sí. Se fue a Boca, o sea, quedó un lugar ahí. Pero en principio me dicen que porque él se quiere quedar en Perú. Sí. Pero tú... Viendo Alianza y viendo los centrales ahora, ¿no le darías una oportunidad a Zambrano después de haberle dado oportunidades a tantos jugadores? Primero es que se comprometa del todo, ¿no? Porque me parece que, bueno, hoy tienes los tres zagueros, Ramos, tienes Aldair, que está jugando, y tienes a Freites, tienes de suplentes a Garcés, a Jordi y está el chico Velázquez también, ¿verdad? Sí. Yo lo digo así, Zambrano al 80% mejor que cualquiera de los que está ahí. Correcto. El tema es que no estamos viendo esa versión, o por lo menos esas ganas de ser ese Zambrano que conocemos. Pero por eso, yo que como dirigente haría un contrato con cláusulas y correcto. Con puntos a seguir y decir, ¿sabes qué? O te comprometes o te terminamos pagando un sol 50. Y lo que pasa es que Darinka, él no lo va a aceptar así. Ponerle claro, condiciones no a Zambrano. Aceptar, claro, no, a ese tipo de jugadores, correcto. Pato, por dinero no lo corres. No lo vas a correr. No ahorita. Lo corres por dinero porque lo no que pasa que... es un tema ya de ganas y claro, profesionalismo, como ahí. Se dice. Pasa por ahí. Es la decisión. Yo vengo a ser profesional, vengo a este año y esa es otra cosa. Porque como tú lo dices, Mauri,
Zambrano, con todos los centrales que tiene Alianza, para mí ojos cerrados. Totalmente. Es mejor que todos. Seguro. Que todos, seguro. Y que titulares, porque titulares están siendo Fuentes, Freites y Ramos. Ramos. Y no son centrales que te marcan una diferencia. Lo que pasa es que también pasa un tema por él también, ¿no? El querer, porque cuando empezó las vacaciones, yo tengo entendido que él pidió unos días más de vacaciones, y no me parece. Bueno, vamos con la gente. A ver qué tenemos de comentarios en cuanto a la gente. Está prendida el programa. A ver si Aarón... Pero antes va la publicidad. No sé, a ver qué me dice la gente. Bueno, llegó el momento de nuestros amigos de Cabify al programa, la app más segura y confiable para moverse por la ciudad con los mejores conductores, quienes cumplen con rigurosos estándares de seguridad y calidad en el servicio. Además, todas sus rutas están monitoreadas en tiempo real para brindarte la tranquilidad que mereces al viajar. Descárgate la app y viaja seguro en Cabify. Vamos con la siguiente. BHM Arquitectos, tu equipo ideal de diseño. Realiza tus proyectos nuevos, ampliaciones, remodelaciones y diseño de interiores. Contáctalos a los teléfonos 957-882-548 o 989-323-104 o búscalos en TikTok e Instagram como @BHNArquitectos. Han sido parte, obviamente, de esta construcción, de esta escenografía que está bastante bonita. Ya vamos a ir especificando. Y lo que me cuentan allá en producción es que nosotros podemos, obviamente, adornar la escenografía como queramos. ¿Eh? Si queremos meter algo más, depende de cada uno. ¿Qué pondrían? ¿Qué pondría? Puede ser. Andrés ya está. Un cóndor. ¿Ah? Un cóndor. Mira, un cóndor, un pato y un toro. Y un toro. Ahí está. Claro. Y Darinka. Darinka, ¿qué sería? Usted que se puede disfrazar. ¿Qué se disfraza? Bueno, de Halloween, ¿qué se disfrazó? Claro. Yo no celebro Halloween. Pero... ¿No? El día de la canción criolla celebra. No. No celebro. Pero puede ser algo que te identifique. Una pelota. Yo traje mis mamuscas. Alguna foto de un jugador, un póster de un jugador. Está la mamusca, Yo traje mis mamuscas porque son rusas con mi nombre, entonces ahí están. ¿De quiénes tenemos ahí? Está Farfán, Yotun, Cueva, el Mudo Rodríguez y no veo. ¿El más chiquito quién es? Yoshi. Yoshi también. Yoshi, creo. Bueno, Yoshi, que va a ser importante en Cristal. Una cortita, Andrés, de Cristal. ¿Te deja buenas sensaciones este equipo? Bueno, mantuvo a Ignacio, mantuvo a Yotun. Hemos visto ya, digamos, algunos destellos de lo que quiere el técnico Moreira. Y es importante que Grimaldo se quede, ¿no? No, sí, porque ayuda bastante el equipo, ¿no? Igual este Cristal tiene un estilo de juego siempre. O sea, ven a dos, tres jugadores, Cristal va a jugar igual, ¿no? Pero igual ahora me gusta que Yotun está jugando en una posición más libre, ¿no? Entonces yo creo que le ha ayudado bastante a Cristal, ¿no? Esa es la principal novedad. Cristal no juega ni de interior ni en primera línea. Está jugando libre, por momentos es segundo delantero, se tira por izquierda y así alimenta a Tábara y alimenta a Grimaldo. ¿Cauterucho será el delantero que por lo menos cambie esta mala elección de nueves que ha tenido Cristal? Porque desde Herrera me parece que no han podido darle en la tecla, me parece, ¿no? ¿Será Cauterucho? Porque pasaron varios. A ver, si me ayudan con la pasarela de nombres, porque pasó Riquelme. Pasó Mosquera. John Jairo Mosquera. Pasó Escobar. Riquelme también. Pasó Brenner, que me parece que no termina de colmar absolutamente las expectativas. Tuvo una buena brecha, pero después. Yo creo que después cayó de la lesión, ahí es donde de Brenner. Porque se lesiona. A mí también me gustaba. Tenía unos movimientos interesantes. Sí, para mí sí tenía un. Herrera. Un buen. Claro. Herrera sí marcó algo. Algo diferente. Pero ¿no? ¿No hay otro delantero? ¿Solo está él nomás o hay otro? Bueno, ahorita está Cauterucho, ¿no? Y sí. Está la opción de Ávila. ¿Hay sí. uno más en Cristal? Creo que Sporting Cristal creo es no. uno de los planteles que muy pocas contrataciones ha hecho, ¿ah? Sí. Sí, tiene más bajas que altas, ¿ah? Pero ¿sabes porque qué? Veo Casonati, ¿verdad? Casonati es buena, bueno, me parece que sí. Es bueno, que se ensucia bien. González también, porque incluso en un momento con Católica hicieron cambio de estructura, que quedó Da Silva, Díaz y en el central del medio, no me acuerdo quién era, pero González, Lora fue como extremo y González se metió al medio, tenía buenos movimientos, me parece que es un buen fichaje González. Y vamos a ver dónde entra Chávez también, sí. ¿No? Que puede ser una posibilidad. Claro, Chávez completaba justamente esa sí. línea de la que sí, pero es candidato igual. Sí, no, claro, pero por supuesto, claro. Por las presentaciones, para mí quizás es más candidato que Alianza y que la U. O sea, hoy, Darinka, claro, hoy siendo 22 de enero para ti. El año pasado dije que la U iba a ser campeón, ¿eh? Para ti.
¿Cristal es el gran favorito para el título nacional? Por lo visto en las presentaciones, que para mí tampoco es un termómetro las presentaciones, pero hasta ahora el que mejor fútbol ha mostrado, incluso con cambio de estructuras, es Sporting Cristal. Cosas interesantes. Sobre todo con Católica, ¿no? Sí. Y Alianza, Católica vio lo que falló con Cristal y con Alianza hizo línea de tres y demostró Alianza que cuando un equipo se cierra mucho atrás, no encuentra la forma de hacer daño. Bueno, vamos con la publicidad. ¿Tienes una fija en mente para los partidos de esta semana? En www.teapuesto.pe encontrarás la mayor cantidad de eventos disponibles. Escanea el QR que ves en pantalla o entra al link en la descripción. Regístrate y duplica tu primera recarga. Gracias, Te Apuesto, tu pasión en todo lugar. Una ultimita de la selección, del equipo de Chemo. Con poco está haciendo mucho, ¿eh? Sí. Andrés, ¿tuviste ese partido? Fue inferior a Chile, pero sacó el premio, ¿no? Yo quiero preguntar cuántas veces llegó Perú al área. De verdad. ¿Dos? Dos de una gol. ¿Gol? Segundo tiempo. Gol y después. Aguantó, ¿no? Sí. Claro. Gol y después una que se perdió. Tiempo, nada más. Y Romero primer figura. Tiempo. Donde Romero fue figura, eso sí, justo lo que dice Darín. Claro. ¿No? El primer tiempo creo que tuvo un tiro libre muy bueno. Y después en el segundo tiene una, pues, que es a la que salen los arqueros como de héroe, ¿no? Que se pone así. Ah, convengamos que igual si tenés dos, sí, situaciones y haces una, efectividad. Efectivamente sos Cor. Bueno, no es lo ideal, como dice él, cuántas veces llegó dos y si claro, una, no pasa siempre eso, pero en el primer tiempo el juego de Perú fue recostado por la derecha por, sí, Emilio Saba, ¿no? Que más tenía por derecha tiempo, que por izquierda, ha llegado a tirar un par de buenos centros, pero es verdad, no ha llegado a fondo a decir la situación. O sea, Chile fue superior. Después terminó siendo superior. Sí. Ahora, Chile, tengo información de Roca, pero bueno, la vamos a dar el día de mañana. Me parece que fue un tema de peso lo que no lo dejó, digamos, estar en la selección. Chemo priorizó la disciplina y bueno, por eso se queda fuera. Entonces, de peso, el que nos acompaña mañana, amigo. Ah, sí. Rico anuncio, ¿eh? Gestión absoluta. Que casi la absoluta. Absoluta de Darinka, su maeta. Esta va a ser, digamos, una tendencia de nuestros programas. Vamos a traer grandes invitados. Mañana, uno que creo que se está ganando el rótulo de ídolo de uno de los grandes equipos del fútbol nacional. Ajá. ¿Verdad? Sí. Así que será el gran primer invitado aquí en Desmarcados. Muchachos, un gustazo, ¿eh? Gracias por estar acá. No sé. Sí, ¿ya? El tiempo nos dice que ya termina. Ah, bueno. Dice ahí Saúl González que cuentes una anécdota, Andrés, de loco. No ¿De sé quién cómo. Loco? De, no sé. ¿De loco Eri? ¡Ah! ¡Loco Vargas! Yo pensé que era loco Vargas. Bueno, ya. Va a haber mucho. Mi amigo. Va a haber momento. Listo, muchachos. Gracias por estar acá. Primer programa. La verdad que valoro mucho que hayan decidido estar aquí. Y bueno, la vamos a pasar muy bien, ¿no? Hoy hemos visto algunos ratitos de diversión que hemos tenido, uh-huh. Hemos debatido, hemos hablado, hemos conversado, así que gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y gracias a todos por estar con nosotros. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Chao, no se pierdan el invitado, ¿eh? Nos vemos, chao.